Esa es la calzada que nos conduce hacia un monumento megalítico. Observad bien todos los detalles, porque podréis observar que se trata de arquitectura megalítica y no de un derrumbe o de casualidades de la naturaleza. Observad. Todo está colocado. ¿Y a dónde nos conduce esta calzada monumental? Porque se trata de una calzada monumental. Nos conduce a este monumento megalítico. Este monumento megalítico, la tradición local lo denomina el megalit de la Diablera, porque este torrente, el topónimo donde estamos, se denomina al Torrent de la Diablera o el Torrente del Diablo. ¿Y por qué denominan a este megalito el megalito de la Diablera? Pues porque la tradición antigua atribuía este tipo de obras, este tipo de vestigios, a fuerzas sobrenaturales. Porque no concebían, ¿no?, cómo podían crear estas obras. No concebían que una civilización anterior pudiera tener tecnología para erigir obras de esta... Sí, pero cuidado. De ese tamaño. También existen por ahí, por ejemplo, el Puente del Diablo. También, es un topónimo que se utiliza, muy repetitivo, a lo largo de toda la península ibérica, y lo que hace alusión es a obras imposibles. Obras imposibles según el contexto histórico. Imposibles o de origen desconocido, ¿no? Fíjate que este monumento megalítico no presenta ni un solo signo de percusión en superficie. ¿Lo ves? Sí, sí, en ninguno de sus tres megalitos. Nada, nada, nada. Es un trilito, porque este monumento megalítico está conformado por tres grandes piedras. Y como bien dice Eliseo, sin un solo signo de percusión ni de trabajo. Como es un monumento megalítico atípico, fuera de cualquier aspecto de visualidad, la gente está acostumbrada a ver un menhir, un dolmen y un cromlech, que es el círculo, ¿vale? Todo lo que está fuera de esta tipología no existe. Entonces, claro, yo cuando subí la foto a la red de este megalito, me dijo un arqueólogo, dice, esto es un derrumbe, no es un megalito. Y entonces yo le propuse de venir aquí y debatir, cada uno con sus argumentos, sobre el origen de este monumento. Es decir, yo argumentando sobre el origen artificial de este megalito, y él que argumentara por qué este megalito era consecuencia de un derrumbe. ¿Sabes lo que sucedió al final? ¿Qué ocurrió? Me dijo que él no era geólogo y que no podía defender esta tesis in situ. Entonces yo le dije, pero a ver, tú no me dices que eres arqueólogo, no dices que estás seguro que eso es un derrumbe. Bien, lo que te propongo es quedar delante de este megalito y debatir desde el respeto, cada uno con sus argumentos. ¿Ha llegado a venir alguna vez a este lugar esa persona? No quiso venir. Un debate entre tú y yo. Me dijo que no.
Yo creo, Eliseo, que solo con que hubiera venido y hubiera visto esto con sus propios ojos, ya hubiera zanjado el debate. Se da cuenta de que es un monumento. Es un monumento y mira, por ejemplo. Todo está hecho, todo, Mira, fíjate, Eliseo, la Eliseo, calzada, claro, todo. mira, ven aquí, por ejemplo, por favor. Esto es el inicio del santuario. Y simplemente con este primer detalle, este es el detalle que llevamos mostrando en todas las calzadas de Montserrat durante años, diciendo que son calzadas prehistóricas. Que todo está hecho, que no se trata de caminos naturales. ¿Y a dónde conduce la calzada? Fijaros cómo está todo. Pues a donde conducen todas. Todo montado. Nos Aquí, si lo vamos conduce viendo. hacia este monumento megalítico. Claro. ¿Qué tenemos aquí al lado, Eliseo? Un posible altar, otro megalito aquí enorme. Sí, esto puede cumplir la función de altar y también lo que está haciendo es delimitar el paso de la calzada, porque aquí no termina la fiesta. Claro, la calzada nos va a llevar a otro lugar. Lo que vamos a demostrar es que este monumento megalítico y el suelo donde estamos pisando es una estructura artificial. Y vamos a ir a la parte inferior del torrente Donde está parte del santuario. para demostrar que se trata de una estructura artificial, que nada tiene que ver con casualidades de la naturaleza ni derrumbes. De momento, Es que fíjate aquí. estamos andando sobre una calzada prehistórica. Mira cómo todas estas piedras han sido aquí colocadas junto con estas. Mira este detalle, Eliseo, si te vienes aquí. Sí, fíjate el corte que Bueno, tiene es aquí que el conglomerado. yo juraría que estas piedras han sido extraídas de aquí también y recolocadas. Y aquí tenemos la cara posterior de este monumento megalítico, que según los arqueólogos se trata de un derrumbe. Es que fíjate tú el problema a que se enfrentan. O sea, ya el problema ya no es que admitan que se trata de un monumento megalítico. El problema que tienen ellos, yo no lo tengo. El problema que tienen ellos es admitir que se trata de una megaestructura artificial, y lo vamos a demostrar ahora. Este es el hormigón sintético. Y Montserrat ha sido construida a partir de este material. Y tanto se utilizan piedras grandes como piedra pequeña. Esta enorme piedra forma parte de la estructura basal del megalito. Y ahora vamos a mostrar la otra enorme Sería roca. parte de la base del megalito. Mira, el megalito está aquí arriba, ¿veis? Observad. Es esa piedra de ahí, el megalito. Arriba, en la zona superior, tenemos el megalito. Y el megalito utiliza como base esta enorme roca y a su vez Donde se halla el santuario, ¿no? esta Bajo otra la roca. roca. Y debajo de esta enorme roca se halla el santuario. Y en este santuario se descubrió hace muchísimos años un conjunto de cráneos de carácter ritual que servían para contener líquido. O sea, es decir, estamos hablando De rituales. de un ritual. Y aquí podemos observar muy bien cómo modelaron el hormigón. Que aquí lo que está recreando es un útero. Bueno, y las personas siguen realizando rituales. Encontramos esto. Aquí he encontrado yo de todo. He encontrado velas, minerales. Sí, siempre hay algo. ¿Veis la leña que tiene la gente aquí apartada? ¿Las calaveras fueron encontradas aquí, Eliseo, aquí debajo? Aquí es donde localizaron el conjunto
de cráneos que servían como copas rituales. ¿Has visto que el corazón está hecho todo con cuarzo blanco? Sí. Y eso es un percutor. Esto es un percutor prehistórico. Está fraccionado. Pues este percutor también formaba parte de... Bueno, está aquí por la zona. La persona lo ha recuperado sin conocimiento para hacer un corazón de cuarzo. Esto es un percutor. Mira, esto es el altar. Que los torrentes están tal igual que los dejaron, igual que los crearon, ¿no? Igual que cuando estas todo personas idéntico. Los utilizaban como santuarios. Mira, esta piedra es el altar. Por lo tanto, Eliseo, cuando andamos por otro torrente, como mostramos a la gente cuando vamos por otros lugares, es exactamente lo mismo. Todo es lo mismo, está todo igual, sigue la misma pauta. Está igual que cuando lo dejaron hace 10.000 años. Mira, esto es una hornacina votiva. Aquí depositaban las ofrendas, ¿lo ves, Sergio? Sí. Y en estos dos huecos... Y esto, como he dicho, es el altar. Sí. Que mira dónde está mirando el altar, precisamente. Sí. Donde se encontraban... El conjunto de cráneos rituales. Aquí se puede observar bien cómo modelaron la roca en blando. Y cómo todo está hecho a partir de este hormigón sintético. Y lo que está claro es que rendían culto al agua. Por aquí circula el agua, aquí abajo, cuando llueve. Por eso el torrente, por eso el santuario está hecho en el torrente, ¿no? Y aquí tenemos el santuario. Y arriba, el megalito.